Hola a todos, mi nombre es María Paula, comúnmente conocida como María Palitos. Hoy vengo a mostrarles unos pequeños videos de cómo hacer juguetes interactivos para los gatos, pero antes de mostrárselos, quería hacerles una pequeña reflexión. Sé que ahora, pues con todo esto del tema del encierro, de no poder salir, del distanciamiento social, algunos pueden llegar a estresarse, sentir ansiedad. Y la reflexión que vengo a hacerles hoy es que un poco se pongan en las patas de los gatos y piensen que sus rutinas cambiaron drásticamente de un día para otro. Hablo sobre todo de los gatos porque pues, los gatos están acostumbrados la mayor parte del tiempo a estar solos. Entonces, de un momento a otro, pues ya esa soledad no está y a ellos les puede afectar, sobre todo en casas donde hay niños, por ejemplo. Entonces hay un poco que respetarles su espacio, tenerles sus rutinas, igual jugarles, ponerles atención, pero no todo el tiempo. Dejarles y respetarles sus momentos también de aislamiento. La manera que podemos hacer para que ellos también se entretengan un poco es por medio de los juegos con varitas, con jugueticos, pero también los juegos interactivos. Un gato se siente seguro cuando tiene abundancia de recursos. Me estoy refiriendo a recursos básicos como son comida, agua, arena, juguetes. Ellos les pasaría lo mismo como que le pasa a uno cuando abre la nevera y no hay suficiente comida. Genera angustia, ansiedad. A ellos eso les puede afectar, pues los puede estresar. Más si hay otros gatos en la casa, puede generar algún tipo de conflicto de agresividad. Entonces, el llamado que vengo a hacerles es que apliquemos una pequeña regla que nos habla de un gato más uno. Que cada uno de esos recursos de los que hablamos le tengan uno más de la cantidad de gatos que tengan. Si tienen uno, entonces serán dos recursos de esos. Si tienen dos, serán tres y así, uno más. Para que ellos se sientan seguros. Cuando los gatos tienen abundancia de recursos, eso les da seguridad en su ambiente. No siendo más, aquí están los videos. Para este primer trabajo lo que vamos a necesitar es un tubo de cartón, un pedacito de cartón. Este caso es cartón paja, pero puede ser cualquier tipo de tijeras, un cortador, pegantes, puede ser silicona líquida, colbón, un par de asistentes, una pelotita de ping-pong, está bien. Lo importante es que quepa dentro del tubo. Estas tapitas, que son las tapitas con las que vienen las salsas cuando pedimos domicilios, son opcionales, ya van a ver, pero puede funcionar. Un lápiz, un metro o una regla y un gatico. Aquí tenemos nuestro tubo de cartón. Entonces, a este le vamos a hacer una abertura en cualquiera de las partes de aproximadamente 10 centímetros. Esto no tiene que ser preciso. Entonces podemos marcar de aquí a aquí. Y aproximadamente de unos 3 o 4 centímetros. En este caso lo voy a hacer de 3. Marcamos aquí también. Y vamos a trazar las líneas. Entonces vamos a trazar la línea de los 10 centímetros y la línea de los 3 centímetros. Esto no tiene que quedar perfecto, es simplemente una guía. De tal manera que así tengamos unos puntos de referencia para luego trazar aquí una especie de rectángulo. No se preocupen si las medidas no les quedan perfectas. Lo que necesitamos es abrir un huequito. Aproximadamente de 10
por 3 centímetros. Este espacio, todo esto, es lo que vamos a abrir, vamos a cortar. Aquí entra nuestro cortador y vamos con mucho cuidado a trazar las líneas del rectángulo con cuidado y despacio para que no nos vaya de una a otra. Ahí ya abriste espacio. Ahora vamos a hacer lo mismo al otro lado. Y en los laterales más anchos, intentando pues seguir la línea, ¿no? Pasamos varias veces hasta que sale al otro lado. Si le hacemos muy duro, podemos correr el riesgo de romper el tubo. Entonces, pues de romperlo por donde no queremos romper. Entonces, con paciencia, vamos a soltar las esquinas. Ahora el otro lado. Hasta que la pieza sale. Y ya tenemos nuestro tubito con el hueco. Bueno, entonces aquí para el siguiente paso tenemos dos opciones: el cartón o las tapitas. En este caso las podemos usar, pero lo que debemos hacer entonces es recortarlas para que queden del tamaño del tubo. Esa es una opción. Otra opción, pues si no tienen las tapitas, es con un pedacito de cartón. Marcamos el círculo lo recortamos una vez tenemos el círculo recortado miramos que nos quede más o menos del tamaño y lo vamos a pegar. Yo aquí ya corté la tapa. Esta era la tapa original y así queda. Entonces este ya nos da el tamaño para pegarlo aquí en la parte del tubo. Para que tengan como el ejemplo, voy a pegar un lado con tapa y el otro lado lo pegaré con cartón. No olviden, por favor, antes de pegar los extremos, meter la pelotita. De tal manera que esto es lo que tenemos. Entonces, para pegarlo, vamos a echarle un poquito de pegante alrededor del círculo y alrededor del tubo para luego pegarlos. Aquí entonces lo hice con colbón o con silicona, cualquiera de los dos, igual esto luego se pone transparente en ambos lados. Esperamos que se seque. Bueno, entonces este ha sido el resultado. Obviamente si quieren pueden decorarlo, pintarlo, hacer lo que quieran en la parte exterior, ya para ponerlo más bonito, pero como todos sabrán, los gatos son buenos pobres, entonces esto les encanta. Yo aquí tengo uno que había hecho hace mucho tiempo, y como les muestro, pues como les conté, pues uno le puede hacer algún tipo de terminado. En este caso yo por el otro lado le abrí un par de huecos más, entonces si esto gira tiene la posibilidad de tener la pelota por este lado o por este lado, ya va en creatividad.